Estamos listos. Que le dé yo. Pero si es tu ruta. Esto que tiene el mapa. Tanto reloj de 600 euros para luego confiar en un Xiaomi de 100 y en una mierda de años. Por ahí. ¿Por dónde la barrera? Tenemos entrada. La barrera no debería ser. Más o menos es por allí, sí. Espérate. Ah, no, bueno. Es por ahí, sí. Está muy bien. Esto luego se quita de la grabación. Sí, mejor subimos en el coche. Qué buena idea. Estamos pensando todo. Bar sidrería. No, no se apetece desayunar. La ruta. 24,1 kilómetros nos quedan. Como diría Jorge, ya hemos pasado lo peor. Estamos llegando. Está hecho. Ya no falta nada. Hasta en los picos de Europa. Ruta de la Reconquista, es la que vamos a hacer. Buenos días. Empieza la ruta. No, es que ya era la alarma para empezar la ruta. Ya sabemos a qué hora se despierta el año. Bueno, si está así entera, ni tan mal. Estamos en el estado de mi cara.
metros por ahí. ¿En serio? Sí, no, esto gira. O sea, me has traído por 100 metros de pavimento a meterme por aquí. ¿En serio? Pues vale. Sí, sí. Dentro de lo malo, subiendo a este ritmo, llegamos en nada a los lagos. Enderezalo. Otra vez. A la vuelta. Ya tengo heridas de guerra. Hostia. Bueno, eso cuando llegue se ha pasado. Joder, ¿cómo está esto?
Si llueve, sí que tiene que hacerse aquí un barro que no. ¿Qué? ¿Sigo yo? Sí, porque grabar mi culo todo el vídeo. Se vuelve por otro lado. Ya es todo justo. Oh, menos mal. Se acabó lo de... Me ha hecho largo, Sí. Los lagos deben de estar ahí a la vuelta. Por ahí, ¿no? Por ahí por abajo. Que no llegamos a misa.
Yo creo que es por ahí, ¿Tierra? Sí, porque esto baja. O sea, que por ahí no hay más camino para arriba. Eso ahora quedó grabado. Tira más como para la derecha. Pero es que por ahí arriba no hay nada. No había nada. Yo no veo nada. Sí que es verdad que el GPS mío también lo marca. Sí. ¿La subida? Sí, segura. Bueno, la subida desde aquí no la veo, pero es un buen giro a la derecha desde donde íbamos. Aquí sí que veo que es como que hay... Giro a la derecha y luego a la izquierda. ¿Avanzamos un poco por ahí para abajo? Vamos a ver, si sí, tiramos por debajo, si no. Porque es que aquí sí, se ve que ha subido alguien, pero no está muy trillado. Pero el camino va por ahí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Hay que bajarse la ruta y la descripción. Y aquí... Está lleno de pinchos. Vamos a encontrar. No sé por qué no hemos ido por aquí. Es raro, ¿verdad? Hay camino, estamos atravesando por donde no hay camino. Sí, pero... Es que, no, mira, pero es que el camino va por ahí. Ahí donde hay tanto barro nos hemos debido seguir. Sí, porque sigue haciendo las heces que está haciendo, ¿verdad? Pues se ve desde aquí. Vale, vale, es buena señal, ¿eh? No nos hemos... Pero esto ahora va para... Seguramente os traiga por el culo. Por ahí sí. ¿Por aquí? Piedritas. ¿Puede ser? ¿Para la izquierda? Sí, es que a mí me marcaba para allí, sí. Pues, bien.
te resbala un montón. Bueno. ¿A quién están matando? Mientras no suene a oso. Hay osos por aquí. ¿Aquí para dónde? Por ahí. Pues ya hemos llegado. Nada, lo vemos. Hay vacas por ahí. ¿Sí? ¿Qué hay vacas? Se oyen por ahí. Huele a vaca, ¿eh? Joder, ¿cómo está esto? Ha llovido esta semana, ¿no? Joder, ya ha llovido. ¿En el norte? Eso no, esa frase no aplica. No se pregunta, ¿verdad? Que claro, hoy sería un día raro. Aquí diré que marque casi todo el día con el vino. Estamos estrenando el otoño. ¿Qué es eso? Comete una seta, Jorge. Luego la vuelta.
hacía en el car es un cambio. Hay que llamarle a usted. Ahí tú. Como para resbalarse. Se acabó el camino, media vuelta. Esto es lo que decían en las descripciones. Que, y de hecho había fotos de esta zona. Pues ahora a tirar de GPS, es lo único que queda. Párese, caballero, me va a joder la foto. ¿Eh? Vega de Arandi. ¿Y ahí qué hay? Que suena mucho. Se mete por ahí. ¿Queréis hacer barranquismo? No queréis mojar los pies. Tiene que estar calentita el agua.
Verás tú cómo hay que correr. ¿Esto ataca? Yo creo que no. Pues vale, pues si nos cogemos uno cada uno, nos ponemos en los lagos en media hora. Como se nota que están bien alimentados. ¿Qué ríos tienen? Chof, 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 chof. ¿Por aquí? ¿Tenéis por aquí? ¿No está pasando? ¿Estás dando por aquí? Que no te suba al calcetín. Yo no te he oído, pero esperemos que la cámara tenga mejor. ¿Pero qué es lo que has dicho? No te dejan monetizar el vídeo. ¿Qué es lo que has dicho? Que no te he oído. No, que parece una... la típica familia heteropatriarcal. Ah. Padre, madre, dos hijos. Una rutita muy plana todo el rato tampoco está. Hay una puerta, está cerrado el camino. ¿No fue hace dos años o el pasado? Había pandemia ya. Sí. Año 1 de la pandemia. Saltando la valla. Bolilla, concertina. A ver si me tienes que silenciar. Hasta el vídeo yo no he conseguido. Sí. A mí me pones una arroba en la boca y un titulito.
Una vuelta. La cosa se complica.
Tercer kilómetro. Ahí suena como una motosierra, un cuadro o algo. Una moto. Sí. No oigo yo nada. Sí. Sí, eso... Puede ser. Pues tiene aquí para desbrozar. Deja de grabarme. ¿Qué pasa? Sí. No estoy de machete ni nada. Si lo que necesitamos es una alfombra. ¡Dios! ¿Damos la vuelta o qué? ¡Au! Yo me río, pero ahora voy yo. No hay otra manera de pasar. Jorge, mira a ver si hay un camino por ahí. Me temo que no. Jorge, mira a ver si hay unas escaleras mecánicas. Sergio saca una toalla. Saco el papel de envolver los bocatas, si quieres. Hostia, cómo se te queda la zapatilla. Tener que ir en gallumbos en coche, Jorge. Tengo miedo hasta la rodilla. Calla, coño, que me entra la risa. Ahí no pasa nada. Calefacción a tope. Como nos pone la Guardia Civil. Tíos en pelota. En el coche. Joder. Y uno con la cámara en la gorra, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué página guarra, eh? Qué raro suena eso, ¿verdad? Calla, coño. ¿Dónde se puede pisar? Tú que ya has pasado por aquí. Asco todo. ¿Eso de ahí es una roca? Es que aquí como caiga mal la hostia que me pego. Joder, macho. Es que no se me despega. Bueno, ya has visto la jugada. Ahí va. ¿Y si vamos por aquí? ¿Quizás ese cachito? Es que... Es que esto está rematadamente mal. ¿Cómo están las zapatillas? Madre. Au, au.
Se me queda pegada. Uy, cómo. Pero. No pasemos ahí. Uf, macho, cómo está esto, tío. Cuando decían que había algo de barro. Mierda. Pues sí. Sí, porque ahora coges aquí equilibrio y vas de piedra en piedra, pero. Aquí en el gimnasio también, los ejercicios con el Bosu. Hostia. ¿Y a dónde voy ahora, tío? Sí, lo tengo. ¿En la derecha? Sí, ahí, pero es que luego no hay más. Es que estoy mirando uno o dos pasos más allá. Mira el idiota este. Tú no querías ser viral. ¿Que si yo no quería qué? Ser viral. Sí, pero no así. Ya sabes. Yo creo que ya está lo difícil. Yo te diría que no. Pues no era tan difícil, ¿no? Hecho. Anda, que tú. Yo he acabado. Yo es que ya he dicho tiro. Sí, porque cuando te has pringado y después has subido tan rápido por ahí. Es el mejor momento, cuando ya te veo a la ya, vida. Yo me acuerdo cuando hicimos el Half Dome por las primeras escaleras, la primera cascada. Así, para no pisar agua. Después ya te calaste, todo empapado, ya. Claro, lo que pasa es que, a ver, dentro de lo malo el agua se seca. Pero es que ir con el barro todo el día. Barro o a saber qué has pisado. Ya, ya. Un poquito de todo. Esa gente está viendo algún sendero. Tienen la manilla esa. Tienes en casa manguera, ¿no? Se mete ya la piscina. Vestido y todo. No, pero al que cuida ahí el césped y tal, decirle que le dé un manguerazo a las zapas. Que las llevamos con nutrientes. Vamos a saltar. Ah.
te puedes agarrar. Al fin, una valla. Sí, la verdad es que porque han puesto aquí un alambre de espinos. ¿Algún motivo habrá? Creo que es como un quitamiedo, para que no te caigas ahí. Sí, como te tropieces ya, no es que te caigas, es que encima te caes degollado. No, no, pero ahí las ramas te van frenando. Caes mullido. Y como no tienen pinchos. Caes como en una nubecita. El golpe a lo mejor se te olvida de los arañazos. Casi que estás deseando que llegue. ¿Coronamos ya ahí? Creo que sí, ¿eh? ¿Se ven los lagos? Depende de la vista. Depende de lo alto que vuele el dron. Si sabes atravesar montañas con la vista, sí se ven. Qué bonito es el campo. Para lo gordo que estoy, se me caen mucho los pantalones. ¿Por qué tiene que haber tanto barro?
Pero qué rico. ¡Au! Hay que subir esa montaña. Llevamos 613. La cosa es que en total, porque en la bajada también se sube, nos quedan por subir todavía 900 metros. Creo que eran 1000. Pero son unos 900 o 1000 de desnivel desde abajo, desde Cogodón hasta los lagos. Pero claro, como vas subiendo y luego en la bajada también bajas, subes, uh-huh. Vas acumulando ahí metros a lo tonto. Como si no costara. Te has enganchado a una rama. ¿Cómo se llamaba la prueba esa de los chinos? El chino Cudeiro que iba saltando y por piedras. Esa. Esto es como las hamburguesas, pero con barro por todas partes. Si no detectan el miedo. ¿Qué pasa? Me estoy tirando tú, Jorge. ¿Qué hay ahí adelante? ¿Quieres tirar tú? No. Tira tú, porque para no salir nosotros, tampoco es necesario. Mira cómo se esconde. Y la de... Bueno, pues hasta aquí me has llegado. Hasta aquí ha llegado el canal de Hiking USA. Mira cómo te mira. Sí, sácale una foto. Yo por ahí no paso, ¿eh? A mí no me dejéis aquí solo, ¿eh?
Que voy aquí el último del grupo, pero os adelanto echando hostias. Se va a quedar a gusto, ¿eh? Oye, que suena por ahí. Hay una escena igualita en Jurassic Park, pero con velociraptores. Y no acaban bien para los humanos. Sí, hombre. Ah, sí, está ahí, mírala. Que bueno, pues merendamos. ¿Qué quieres? Una. Barro. Qué bonita es la naturaleza. Podrían organizarse un poco para. Y estos son de carne, estos bichos, ¿no? De carne y hueso. Aquí a lo mejor habrá. No es para domar ni nada de eso, que será para igual que una vaca. Aquí a lo mejor habrá sitios de la típica cría de carne de. ¿Hemos visto la de? La de por España. Si supiéramos, nos llevamos una jaula bolsa esta noche, como puede. Eso dicen que mola mucho. Aquí ahora cerca de Madrid.
¿Hay obstáculos? ¿Qué pasa? Creo que haya vacas también. Ya. Retransmitiendo la huida de una vaca. Nos lleva siguiendo ni se sabe. No sé, pero no para. ¿Dónde están los rangers cuando se les necesita? A ver si coja mejor terreno y se pueda poner a correr. Pero yo creo que eso no lo puedes sacar, ¿no? Ahí está. No me he resultado. Va por ahí atrás. Echar de comer, con todo lo verde que tiene.
No se la ve. Se la ve. Seguro, seguro que va a venir. Joder. Vale, ¿qué tal el último? Más que corres. A mí no va por ahí. Ya. Y gallinas. Perdí. Qué pesada, tío. Son alemanes, los danos. ¿Y lo pequeñito? Son cachorritos, lo que está debajo del árbol, sí. Pomerillo, ¿no? Parece un gato, ¿no? Con la vaca loca. Imagínate esto lloviendo. Horrible. Si ya es horrible hoy con el barro que hay de los días pasados, esto lloviendo es insufrible. Aparte, ya el peligro que tienes de pegártela en un montón de sitios. No se acaba.
vamos para que nos cojan, ¿eh? Tiramos así al suelo. Kilómetros. Thank you.
coronando. Perfectamente. Lago Enol. Tiene que estar el agua. Uno de tres. Refugio está aquí a la izquierda. Ahí había un cartel que venía refugio 800 metros para allá. Yo sé que hay un restaurante ahí. No sé si será el refugio. Sean dos cosas diferentes. ¿Qué preferís, refugio o restaurante? Restaurante, ¿no? Bueno, lo que más a mano quede. ¿Dónde ponen un entrecot? ¿Vamos al lago o vamos al restaurante? ¿Qué quieren, nadar? Quitarte el barro te viene bien. Chapuzón.
Sí, paramos un poquillo. Echar el taco. Ese es el refugio, a lo mejor, que había los 600. Puede cuadrar. Si decís que había una flecha para acá, tiene sentido. La que yo vi era, según estábamos llegando, cuando se empezaba como a ver el lago, a la derecha. O sea, no era para acá, era como para bastante antes de marcar 800 metros.
parece que bordeas esa montaña. ¿Hay camino o tenemos que ir por mitad de esto? Yo creo que tenemos que ir por... Estamos desviando bastante. Vamos a darle. No sé por dónde van a estar bajando. Sí, que hay otra vaca ahí persiguiendo gente. Sí, pero esa va más despacio que la nuestra, ¿eh? Hombre, nuestro terreno no era nada, no era una carretera. ¿Y cómo corría? ¿Cómo corría? Se ve bien por donde pasa la gente. Sí. Sí. Uy, va. Sí que está gordo, sí, que mueve las piedras. Hola. Hola. Thank you.
En el lago, que se ha secado. Que no hay agua. Esto es un engaño, ¿eh? La sequía llega a Asturias, ya lo que me queda por ver. Esto en un par de meses es un erial. Son en palmeras. Es que me marca ahí a la derecha. Ah, mira. Es que me marca ahí como un lago. No sé si será eso. Tiene que ser. Aquí no le llegará mucha agua. Madre mía. Pues sí que llega aquí la sequía. ¿Tienes lo? ¿A ti te sale también? Bueno, ahí pone Vega el Bricial. No lo marca como el lago. Tiene forma de pene. Ercina. En mi mapa. El Ercina va a estar a la vuelta de esa montaña, ¿no? Pero es que a mí me marca como ir por ahí. Sí, para allá. Por ese, por ahí arriba. Sí, pero es que como está ese y luego este de aquí abajo. Este irá tirado para abajo, ¿no? Tiras por este y luego sube, pero yo creo que por ahí se va. Un americano y dos capuchinos. Uno es de la zona.
pones en la mesa? Estoy viendo, estoy viendo. No será este el lago. Casi. Thank you.
lago. ¿Para que no se vuelen las tejas o qué? ¿Será para...? No estará... Ahí chalecito al lado del lago. Hostia, esa se mueve. Buena pregunta.
Me suena que sí. Que hace fresquete. ¿Qué tenemos? 12. Hay veces que hay 14 y sensaciones. El reloj, lo que pasa es que el reloj siempre marca, además, por tenerlo pegado al cuerpo y tal, me marca 20,8. Pero esos eran como 16. Lo que pasa es que, claro, 16 grados así, con este airecillo, humedad y tal, pues... Antes que hemos ido por allí, ¿no? Sí. Hemos llegado aquí al cruce y hemos ido por allí. Hace que vuelta, ¿eh?